Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, Facebook Árabe de Valparaíso, Twitter Árabe Valparaíso y www.clubdeportivoarabe.cl. Estamos con un nuevo miembro de nuestra historia del básquetbol del Club Deportivo Valparaíso, para destacarlo como por su persona, por su participación en el club. Esta vez nos toca conversar con el señor Eduardo Aye Arredondo. Don Eduardo Aye, muy buenas tardes, bienvenido a la página del club. Hola Víctor, gusto saludarte, un placer estar contigo acá conversando y estar como invitado aquí a la página del club que tantos seguidores tiene. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y por la gentileza que ha tenido el directorio de invitarme. Encantado. Bueno, lo primero es comentarte, como tú bien dices, esta entrevista virtual es una entrevista que se hace para destacar tu persona en lo que fue tu participación en el club. Y muchas cosas más que vamos a estar conversando en la entrevista. Lo primero, cuéntanos un poco para las personas que no te conozcan. Cuéntanos tu biografía en resumidas palabras, para las que no te conozcan, por favor. Bueno, soy Eduardo Aye Arredondo. Yo soy de profesión ingeniero comercial. Tengo doble magíster en economía y soy doctor en planificación estratégica y trabajo en el Ministerio del Interior. Soy el director de Seguridad Pública aquí en la región, soy el director regional. Yo llegué muy temprano al Árabe, mi papá era jugador del Árabe, por lo tanto yo a los 5 o 6 años yo era jugador del Árabe, inscrito en la asociación. Era muy joven, hay fotos mías en la asociación del año 59, junto con otros jugadores, ¿no es cierto?, importantes que tuvo el Árabe. Por lo tanto, la cancha en la calle Colón para mí es muy simbólica, tiene un gran sentido profundo de sentimiento, porque ahí me desarrollé como niño y como adulto, y como joven y adulto también. Perfecto. Bueno, ya me respondiste a la primera pregunta que te iba a hacer, que era cómo nació tu interés en practicar el básquet. Ya la respondiste en esta primera parte que me acabas de comentar. Cuéntanos un poco. Como tú, como jugador de árabe, ¿qué DT te marcó más en tu participación como jugador del árabe? Cuéntanos un poco. Bueno, desde pequeño, para mí fue muy importante haber presenciado la inauguración del gimnasio del año 58, si no me equivoco, donde jugó Árabe con Sirio Santiago, campeón de Santiago. Árabe ganó, la inauguración fue muy bonito, fue muy emotivo, fue un gran partido realizado por el Kiko Valenzuela. La cancha se inundó, estaba llena la cancha de gente. Fue muy importante, me marcó mucho la inauguración del gimnasio. Yo prácticamente empecé a jugar en el gimnasio nuevo, el anterior lo conocí hacia lo lejos, no participé, no podía jugar. Era muy chico. Correcto. Y empecé a jugar con la inauguración del gimnasio y eso me marcó mucho, sobre todo la inauguración. También haber jugado en primera, haber sido seleccionado al Paraíso, haber seleccionado chileno también, seleccionado a la Católica. También pude participar, me enviaron como basquetbolista destacado a la Olimpiada de México, representando al Árabe, a la Federación, a la Asociación de Básquet y al Comité Olímpico, el año 68. Son cosas que te van marcando, ¿no es cierto? Sí, en el historial deportivo que uno tiene. Justamente. Cuéntanos un poco, ¿qué te marcó más tu participación en el Árabe? ¿Cuál de te sentiste más identificado? ¿Con qué te tuviste mejor conexión en tu participación? Bueno, siempre la infantil y el Árabe a uno lo marcan. Fueron muchos años en infantiles, como 12, 14 años jugando en infantiles. Y posteriormente 14 años jugando en adultos, en la primera división. Siempre muy emotivo jugar en infantiles y después compartir con mucha gente en la división de honor, con buenos jugadores, con grandes jugadores, ¿no es cierto? Y participar en el campeonato de la Asociación de Básquet de Valparaíso. Para el Árabe es muy importante la Asociación de Básquet de Valparaíso. Siempre hemos tenido dirigentes ahí involucrados, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido dirigentes relacionados, ex presidentes, varios, entre los que yo me cuento, y porque el Árabe tiene un gran cariño y una gran pasión por la organización que significa la Asociación de Básquet de Valparaíso. Correcto. Ahora, en todo lo que fue esto de inferiores, el DT que tuviste a tu cargo, que estuvo a cargo tuyo en las inferiores del Árabe, ¿quién fue ese DT y cómo pensaba el técnico en la cancha? Cuéntanos un poco,
para conocerlo un poco. No, el técnico que mayormente influyó en las infantiles del área fue Juan Rodríguez Tazara. Uh-huh. Hasta los 16 años, generalmente de los 8, 7, 8 años, con los 16. Después tuve entrenadores norteamericanos en la asociación de básquet. Y después en primera división hubo muchos entrenadores importantes que tuvo la primera del área, uh-huh, a través de su historia y a través de los 14 años que jugué en primera. ¿Cada cuánto entrenaban? Cuéntanos un poco. No, entrenábamos cada 3 veces a la semana, un partido 4. Uh-huh. Éramos 100% amateur, éramos aficionados, pero uh-huh, el árabe siempre se caracterizó por ser un equipo serio, ordenado en prácticas, ¿no? Su práctica era muy ordenada. Preparación física, entrenamiento individual y entrenamiento táctico. Correcto. Y después un partido, 3 veces a la semana para jugar el cuarto partido. Siempre fue el árabe, fue igual del año 38, 35. El árabe mantuvo ese formato hasta que yo llegué a primera también. Yo llegué a primera el año 69. Uh-huh. Ahora, ¿qué fundamento te costó más aprender como jugador? Cuando tuviste ese tiempo que tú estás, ¿cuál te costó más aprender? Cuéntanos un poco. No, la verdad es que no me costó aprender los fundamentos. El que más dominé fue el lanzamiento, ya, al arco. Perfecto. Por eso tuve muy buena puntería, todavía la tengo. Todavía juego serio, no te olvides. Mira, buena. Y la mecánica de lanzamiento es muy importante en el básquet. Y me la enseñó Juan Rodríguez Tazara. Y yo la aprendí muy bien y él me la enseñó bien también. Juan Rodríguez Tazara. Un gran profesor. Ya. Ahora, cuéntanos un poco ¿cuál fue el mejor plantel que integraste como jugador del árabe? A tu gusto. Bueno, yo alcancé a echar en una colita al final del gran plantel que tuvo el árabe con el Kiko Valenzuela, con Pandos, con Noni, Ferrari y yo, porque se había retirado, justo se retiró el Polilla Santana, estuvo inactivo, y alcancé a jugar con ellos 1 año, 2 años, y después ellos emigraron. Uh-huh. Ese fue el mejor plantel que tuvo el árabe en su historia, creo yo, el año 69 y 68. Perfecto. Ahora cuéntanos un poco lo que fue tu participación en la selección nacional, cómo fue ser llamado a la selección nacional. Bueno, después de un nacional que hubo en Antofagasta, uh-huh, me llamaron a la selección, tuve 2 o 3 meses, pero alcancé a jugar un partido nomás, por la sencilla razón de que estaba en ese tiempo, yo era universitario, no, y mucha gente no podía estar todo el año entrenando, mucha gente se devolvía. Correcto. Y de ahí no volví más a la selección. Ah, sí. A la selección de Valparaíso jugué como en 10 nacionales, seguido. Uh-huh. 10 nacionales. Correcto. Pero era muy difícil para una persona que era de provincia ir a concentrarse, estar todos los días y dejar todo abandonado, pues éramos todos amateurs. Ahora, cuéntame un poco cómo se sintió ser DT del club en un torneo tan importante como fue la de Mayor. Esa misión, ¿cómo fue eso? Bueno, el árabe siempre ha tenido buenos DT de la casa, Carlos Espai, René Ole y yo. Correcto. Siempre, generalmente los clubes de Colonia tienden a tener DT que sean representativos. Yo creo que fui uno más. Uh-huh. Fui 3 años a cargo del árabe en la de Mayor y fue muy bonito, con muy buenos jugadores tuve yo. ¿Eso en qué año fue más o menos? El año 90, y 91 y 92 creo. Perfecto. 91 y 92, claro. Cuéntanos un poco... ¿qué jugador integraba ese plantel? Bueno, estaba Fernando Arancillo Valdés, estaba Gianelli, estaba Sáez, estaba Flaco Córdoba, del Banco Chile, uh-huh, y jugaba Willy Wittenberg. Esos eran los mejores jugadores que tenía. Perfecto. ¿Cómo se vivía la rivalidad en los clásicos en ese tiempo que estuviste tú como entrenador? Y como jugador. No, los clásicos eran intensos, con Sportivo y con Español eran muy intensos. Uh-huh. Y cuando era jugador también. Uh-huh. Era el clásico Fortín lleno, se llenaba el Fortín en ese tiempo. Había mucha más pasión por el básquet. Uh-huh. El Fortín se llenaba en un partido árabe-español, árabe-sportivo-español, se llenaba, uh-huh, el Fortín. Me imagino. Era muy interesante jugar en la competencia aquí local. Había buena cobertura radial en esa época y buena cobertura, uh-huh, de diario, el Mercurio, la Estrella, uh-huh, y también el Canal 4 que existía en ese tiempo. El UCB de Televisión. Transmitía los partidos. Ahora, ¿qué plan de trabajo recomendarías como tu experiencia como DT para mejorar el básquet a nivel local y nacional?
en la actualidad? Bueno, el trabajo con los infantiles. Fundamental el trabajo, fundamento con los infantiles, fundamental. Ahora, es difícil, debido a la proyección del básquetbol, cada día es más difícil sacar jugadores de élite. Porque estamos viviendo en una zona, en una ciudad, donde se ha deteriorado la ciudad, la familia, por lo tanto también los colegios se han deteriorado, por lo tanto cada día es más difícil sacar, y un básquetbol que va en evolución, ¿no es cierto? Va en evolución, sacar un jugador de élite, es difícil, para todos los clubes. Antiguamente Árabe tuvo grandes jugadores, ¿no es cierto? Correcto. Guillermo Figueroa, el Kiko Valenzuela, los hermanos Pando, Humberto y Francisco Pando, Fox Schultz, Cabrera, fue a Lue, todo seleccionado chileno. Caluga, ¿no es cierto? Caluga Saavedra. Fernando Arancía Valdés, ¿no es cierto? Era más, estaba más al alcance formar un seleccionado chileno. Correcto. Ahora, estaba más al alcance. Perfecto. Ahora, una pregunta complicada, que esta pregunta va a ser complicada para tu persona. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor dirigente y jugador formado que ha tenido Árabe en su historia? En lo que el mejor dice. Dirigente es una firma Luke. Y el mejor jugador es Kiko Valenzuela, por supuesto. Eso no tiene. Que ha sido el mejor jugador de la historia, igual que el chileno, a mi juicio. Ahora, en el tiempo que tú estuviste como jugador en Árabe, ¿cómo era el apoyo de los dirigentes? Cuéntanos un poco. No, había un gran directorio, se preocupaba mucho el plantel de honor y también de lo de infantil. Había un gran directorio. Muy bueno el director. ¿Qué ganancia te dejó tu participación en el Árabe? No, la formación como persona. La formación como persona, la formación como atleta, como basquetbolista. El aporte valórico, ¿no es cierto? El aporte ético que me dejó, ¿no es cierto? Fue lo fundamental. Era un básquetbol muy honorable. El Árabe siempre fue muy, muy honorable. Del año 29 en adelante, siempre la participación del Árabe fue honorable. Dentro de la cancha y, por supuesto, fuera de la cancha también. Ahora, ¿qué se siente ser el primer representante del club en integrar un cargo en la Federación de Básquetbol de Chile? Bueno, es muy importante para mí representar al club y a la asociación. La Asociación de Básquetbol de Valparaíso nunca había tenido un dirigente en la federación. Y ahora lo tiene, ¿no es cierto? Y lo va a seguir teniendo, seguramente. Y es una gran representación tener a Valparaíso en la mesa de la federación, porque las decisiones que se toman ahí son muy importantes. Sobre todo ahora que el básquetbol tiene tanto respaldo del punto de vista logístico y también financiero. Desde que surgió la ley del deporte en 2008, la federación percibe recursos del Estado. Y es muy importante manejarlos bien, igual que las otras federaciones. Son 53 federaciones. Correcto. Y el básquet está dentro de las primeras tres. Ha sido nominado. ¿Cuáles han sido tus principales funciones en la federación hasta el minuto? No, el tesorero de la federación. Presentar los proyectos para conseguir recursos. Perfecto. Después asignar los gastos. En todas las actividades que hace la federación, ¿no es cierto? La federación hace seis nacionales. Seis nacionales, femenino y masculino, y participa en dos sudamericanos anualmente. Perfecto. También compite a nivel mundial. El básquetbol chileno ya está, ha subido de nivel y está en el nivel americano, no solamente en la CONCESUC, sino que está en el nivel, juega con Canadá, con Estados Unidos, con México. Ha subido el básquetbol chileno, ha mejorado mucho desde que aparecieron los recursos en el 2008, por supuesto. ¿Y qué siente que le falta mejorar? Aparte de lo que ya ha mejorado, ¿qué le falta mejorar al básquetbol chileno? Le falta mejorar la liga profesional. Una cosa es la federación y otra cosa es la liga profesional. Correcto. Esto falta mejorar, conseguirle más apoyo a la liga profesional, y también falta desarrollar más aún el básquetbol de damas. Se está recién cimentando el básquetbol de damas, y eso a nivel de toda Sudamérica está un poco trastocado, ¿eh? No solamente en Chile, pero ahora va mejorando en Chile y en Sudamérica el básquetbol de damas. ¿Sientes que como dirigente del Árabe te faltó aportarle algo más al club en tu tiempo que estuviste como dirigente? No, yo le aporté todo lo que podía al club. El club entregó todo lo que podía entregarme en cuanto a reconocimiento. Diploma, medalla. Además, no te olvides que gracias al club fui presidente de la colonia también. Tuve 25 años de dirigente de la colonia y 10 años como presidente de la colonia, de todo el sistema arábico en la región.
Perfecto. Eso porque el club me presentó con el respaldo de sus dirigentes y los amigos que tengo ahí. Perfecto. Entonces ahí conseguimos los votos y estuve 25 años en la central, que le llamamos nosotros. Sí, sí, correcto. Bueno, para empezar a terminar, ¿qué le dirías a un niño que esté mirando esta entrevista, esta conversación, a un chico del Árabe? ¿Qué es ser un jugador del Árabe? Es muy importante la identificación, ¿no es cierto?, con el club, la identificación geográfica, lo posible que viva cerca, que el gimnasio es su casa, el gimnasio es su casa, los entrenadores son sus apoderados y sus compañeros de básquet son sus primos, son sus hermanos. Tiene que haber mucha vinculación, sobre todo en el sector de la calle Colón, la calle Uruguay, donde el Árabe se nutre de los principales colegios y liceos públicos que hay ahí. Siempre ha sido así. Esperemos que el Árabe se mantenga, ya se está acercando a los 100 años, y esperamos que viva 100 años más de la misma manera. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado este mini homenaje que estamos haciendo como club. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad que se pueda. Gracias, Víctor, por la invitación. Un agradecimiento al directorio por haberme invitado a esta entrevista. Y tengo entendido que hay muchos más invitados. Y tú has ido grabando. Todos grandes jugadores, grandes amigos también. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias.